Señor de la Santa Cruz, en nuestros enemigos, libranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor. Ángel de mi guarda, intercede por mí. En aquel tiempo, Juan envió a dos de sus discípulos a decir al Señor: <coughs> ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Llegando a donde él, aquellos hombres dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a decirte: ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? El Evangelio de la Misa nos presenta a dos discípulos de el Bautista que preguntan a Jesús: ¿Eres tú el Mesías que ha de venir o tenemos que esperar a otro? alguna duda importante debía rondar por sus almas. Y por eso primero acuden a Juan Bautista, que era su, su rabí, su maestro, y después se ve que él les pone en suerte, vamos a decirlo así, para que entren a, a Jesús. <laughs> Dice que el Evangelio, que en aquella ocasión, nos relata San Lucas, Jesús curó a muchos de sus enfermedades, achaques, malos espíritus, a muchos ciegos les otorga, otorgó la vista y después contestó a esos enviados, id anunciar a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, no hay otro a quien esperar. Yo soy el Señor y no hay otro, diría el profeta Isaías, que es el profeta que durante las dos primeras semanas de adviento la iglesia nos propone para preparar también la venida del Mesías. Él nos trae la felicidad que esperamos. Él satisface todas las aspiraciones del alma. Decía en ese libro bueno, de autor mmm, desconocido o oh, bien el Kempis, imitación de Cristo: el que haya Jesús haya un buen tesoro y el que pierda a Jesús Pierde muy mucho y más que todo el mundo. Paupérrimo el que vive sin Jesús y riquísimo el que está con Jesús. Ya no hay nada más que buscar. Viene como ese tesoro escondido en el campo, como esa perla preciosa que compra aquel mercader de perdas pero es necesario apreciar en lo que vale, porque oculto a los ojos de los hombres, a esos hombres que durante generaciones le han estado esperando, nacerá en una cueva, y unos pastores de alma sencilla serán sus primeros adoradores. La sencillez de aquellos hombres les permitirá ver al niño que les ha anunciado y rendirle ante él y adorarle. A nosotros no nos llama la atención lo que hemos oído desde pequeños, que era pues, el Belén, el nacimiento de Jesús, pues adorarlo con, con pastores y pastoras, y las ovejas, las ocas. Eh, no nos sorprende, pero párate a pensar. A ti en medio de la noche te vienen unos ángeles que te anuncian que ha nacido el Mesías y que vayan a buscarlo a una cueva. Entonces, lo primero que piensas es que o, o la... O el montaje que hacen los ángeles es súper llamativo, súper contundente y súper revelador, o si no, los pastores eran hombres que, primero, estaban esperando al Mesías. Estaban esperando al Mesías. Así empieza la serie esta de Schausen, donde una niña oye hablar a su padre, pues eso, de, de la venida del Mesías. Es lo lógico, porque mucha gente en el pueblo de Israel estaba esperando la llegada del Mesías, pero llevaba tiempo esperándolo. También encuentran los reyes magos, el anciano Simeón, la profetisa Ana y el propio Juan que le señala: Este es el Cordero de Dios, y un buen número de sus discípulos que le siguen. Y tanta gente, tanta gente que ha hecho de Cristo el eje y el centro de su ser y de su obra. Y mucha gente que ha dado su vida por Él. Mucha gente que sigue teniendo fe. Esa fe que mismo Cristo se planteaba cuando venga el Hijo del Hombre al final de los siglos. ¿Encontrará fe sobre la tierra? Pues sí, sigue habiendo hombres y mujeres con mucha fe, con mucha fe, con mucha fe. También nosotros le hemos encontrado, y que es lo más extraordinario de nuestra parte, pues es, le hemos querido introducir en nuestra existencia, en nuestra vida, sin el Señor nada valdría nuestra vida, porque somos conscientes de que el Señor es el que le da el tono distinto, eh, el tono distinto. Yo recuerdo que cuando estaba eh, en Roma e intentaban hacer de mí alguien de provecho, entre otras cosas intentaron que yo eh, cantara ¿eh? Y, y entonces eh, el profesor de música me decía, pero vamos a ver, tú, tú en vez de subir y bajar el tono, lo que haces es subir y bajar la cabeza, pero no se trata de subir y bajar la cabeza, se trata de que subas el tono. A ver, repite. Nada, no hubo forma. ¿eh? Así es que eh, bueno, eh, nuestra vida sería eso, atona una vida vulgar y corriente sin el Señor. Sin el Señor no haríamos absolutamente nada de interés. Sin el Señor nada valdría nuestra vida. Se nos da a conocer con señales claras. No necesitamos más pruebas para verle. No necesitas ver a los ciegos, ni a los cojos, ni a los... No necesitas ver nada ahí de que cambie la. Pues no sé, tu vida. En la. El otro día leía. Leía. Eh, una. Bueno, una noticia, si quieres. Eh, que no sé si encontraré porque no la no tenía previsto narrar, pero. Eh, ya que me viene a la cabeza, pues, a ver si la encuentro. Eh, el hecho está en un monasterio de religiosas eh, de Francia, de Francia, que llevaba mucho tiempo pues, eh, sin vocaciones, llevaba mucho tiempo en que ya estaban pues, mayores y estaban pensando... Pues en encerrar, encerrar el convento, como está ocurriendo en muchos sitios, de clausura y trasladarse a otro sitio. <coughs> eh, total, que, que al final, pues eh, estaban en ello, pero eh, estando un religioso eh, más o menos de. De su orden, visitándola. Eh, le dio la superiora al, a este religioso, le dio la biografía que había escrito la madre de una chica joven que había muerto, pues, en honor de santidad, en el pueblo de al lado. Resulta que el, el padre religioso le dijo: mire, madre, tengo ya muchas cosas, muchos libros piadosos que leer. No creo que tenga tiempo para leerlo, pero vamos, bueno, le agradezco su, su solicitud. Y a la mañana siguiente el religioso le llama a la superiora y le digo, esto tengo yo que conocerlo. He leído sin parar el libro de... Bueno, no lo encuentro. El libro de, de esta mujer, Claire, que se llama Claire. Escrito por, por su madre. Esto se lo voy a pasar ahora mismo al señor obispo. Se lo hace llegar al obispo, el obispo también lo lee, y ahí dice: Bueno, hay que empezar el proceso de, de canonización de esta mujer, porque es una mujer que tiene efectivamente una vida, eh, una santa, ¿no? Murió con 28 años o con 20 y tantos años. Eh, y el religioso le dice a la superioridad: Vamos a pedir. A esta chica, Claire, un milagro. Bueno, que pueda valer para su proceso. Y entonces eh, la superiora deja que el padre siga hablando y le dice, y el milagro va a ser que vengan nueve vocaciones. Un año, creo. ¿eh? Nueve vocaciones al monasterio. La superior dice, hombre, yo me conformaría con tres, ¿no? No hay que tentar a a, aquí al a diablo, vamos a decirlo así. Bueno, pues se presentaron nueve chicas y la, la primera que se presentó se llamaba Claire, igual que la fallecida, ¿no? Bueno, ahora el monasterio no solamente se presentaron nueve, sino que ahora ya va a fundar uno nuevo, porque no caben las que están en este monasterio. Bueno, pues se ve que hay gente, esto ocurrió este año, ¿eh? es decir, el, el nuevo monasterio se inauguraba estos días. Y además en un monasterio de Cartujos, que se habían ido los Cartujos y la tomaban posición ellas. Pues es cuestión de fe, se ve que si, si hay fe, y sigue habiendo mucha fe en muchas personas, no hacen falta muestras, nosotros no tenemos que hacer estas peticiones al Señor de milagros como este tan llamativo, ¿no? Lo que hacen falta son buenas disposiciones interiores para ver al Señor que pasa a nuestro lado. Sin humildad y pureza de corazón es imposible reconocerle, aunque esté muy cerca de nosotros. Por eso le pedimos ahora a Jesús, que está con nosotros en ese horario, en nuestra oración personal, esas buenas disposiciones. Interiores y visión sobrenatural para encontrarle en lo que nos rodea. Y la naturaleza misma, en el dolor, en el trabajo. En un aparente fracaso. A simple vista puede dar la impresión de que nuestro actuar es disperso, fragmentario. y que las horas que componen nuestras jornadas son empleadas en ámbitos o dimensiones diversas como si estuviéramos gastando nuestra existencia moviéndonos entre diferentes islas: la familia, el trabajo, la vida de piedad, las amistades, la formación, etcétera. Islas aparentemente sin mucha relación entre sí. Sin embargo, cada uno de esos momentos es un fin en sí mismo. No, constituye por su cuenta un fin último, el de Dios. Ese fin superior, ese que tiene que estar presente en cada uno de los momentos y circunstancias de nuestra vida. Haz que yo sepa también, decimos en la oración <coughs> dirigida a Dios por la incisión de San José María, haz que yo sepa también convertir todos los momentos y circunstancias de mi vida. Y no hay conflictos, no hay conflictos, no hay conflictos. Lo dice el propio Aristóteles y lo cita Santo Tomás. No hay conflictos en esas circunstancias si todo se orienta a un fin último que es Dios. Y ese fin último es el sentido sobrenatural. Solo un bien trascendente decía un moralista, que a la vez sea inmanente y extrínseco a la historia de la propia vida, puede dar significado a la propia existencia entendida como totalidad. en las conferencias en la universidad de la santa cruz, en un curso dirigido por don luis romera, hablaba de esto. Solo un bien trascendente que a la vez sea inmanente y extrínseco a la historia de la propia vida puede dar significado a la propia existencia entendida como totalidad. Desde luego no es uno mismo. Desde luego no es mi interés personal. Solo entendiendo correctamente la propia vida en su totalidad se pueden cumplir rectamente, añade, en, bueno, eso, la moral de la felicidad, las elecciones particulares y se puede vivir cada jornada de manera que refleje la calidad moral de nuestra entera vida. Con esa visión sobrenatural, con ese fin último que es Dios, las cosas se pueden ver todas relacionadas, todas en global. A veces oye decir: si Dios obrara un milagro, entonces creería, entonces me tomaría a Dios en serio. Si el Señor me diera prueba más contundente de mi vocación, me entregaría a Él sin reservas. Y no es ese el planteamiento. No es ese el planteamiento. Es este, cuestión de disposiciones nuestras, de fe. Se nota mi fe a la hora de trabajar, a la hora de vestirme, a la hora de cambiarme, a la hora de. en todas las facetas de mi vida. No puedo ser católico a medias de quite y pong. Y el Señor nos da la suficiente luz para seguir el camino. Luz en el alma y luz a través de las personas que ha puesto a nuestro alrededor. Pero la voluntad, si no es humilde, tiende a pedir nuevas señales que ella misma querría también juzgar si son suficientes. En el fondo somos nosotros los jueces. En el fondo somos nosotros los jueces. Evidentemente el Señor va encendiendo la fe al principio y va poco a poco iluminando más. Los primeros pasos eh, el Señor te va llevando, pero después somos nosotros los que tenemos que hacer actos de fe con esa actitud, te vuelvo a repetir, humilde, llena de autenticidad, sin prejuicios, que permite escuchar el lenguaje de Dios. Y el ambiente a veces materialista que nos rodea puede también presentarnos falsas razones contrarias al lenguaje con que Dios se manifiesta. Y escuchamos entonces como dos idiomas, un duolinguo, ¿no? el de Dios y el del mundo. Por eso en la oración del segundo domingo de Adviento rezábamos, Señor Todopoderoso, rico en misericordia. Cuando salimos animosos al encuentro de tu Hijo, no permitas que le impidan los afanes de este mundo. Guíanos hasta Él con sabiduría divina para que podamos participar plenamente del esplendor de su gloria. Jesucristo está entre nosotros y nos llama. Está aquí con nosotros. Está con nosotros. Él ha dejado sobre este mundo la huella limpia de sus pasos, señales indelebles que ni el desgaste de los años ni la perfidia del enemigo han logrado borrar, dice San José María. Jesús Christus erietodie ipse et in secula. Cuánto me gusta recordarlo: Jesucristo, el mismo que fue ayer para los apóstoles y la gente que le buscaban, vive hoy para nosotros y vivirá por los siglos. Somos los hombres los que a veces no alcanzamos a descubrir su rostro, perennemente actual, porque miramos con ojos cansados o turbios. Pues sí, con esa mirada turbia y falta de fe, miraron a Jesús sus paisanos. Aquellos judíos solo vieron a Jesús el hijo de José. Y terminaron echándolo de mala manera. No descubrieron al Mesías que les visitaba. Nosotros, tú y yo queremos ver al Señor, tratarle, amarle, servirle como objetivo primordial de nuestra vida. No tenemos ningún objetivo por encima de este. Qué error tan grande si anduviéramos con pequeñeces faltos de generosidad en las cosas que a Dios se refieren. Y por eso vivimos un plan de vida que está lleno de esas normas de piedad. Se trata, por tanto, de un modo ordenado de vivir que pondera y distribuye el tiempo dedicado a todo a la familia, al apostolado, a la vida social, al trabajo, a la propia formación, un modo de vivir que nos previene contra los posibles desórdenes que puedan llegar a plantearse, como por ejemplo dedicar un tiempo excesivo al trabajo, la profesionalitis, en perjuicio de otras actividades igual o más importantes. Lo aconsejaba y lo recordaba San José María. Coloca a los quehaceres profesionales en su sitio. Constituyen exclusivamente medios para llegar al fin. Nunca pueden tomarse, ni mucho menos como lo fundamental. Escribía en Surco. ¿Cuántas profesionalitis impiden la unión con Dios? La conclusión resulta evidente. Colocar. <coughs> Perdón las normas de piedad en un primer puesto, establecer prioridades, una continua reordenación de las mismas, es decir, repasar continuamente el orden de nuestros bienes, de nuestras elecciones, de nuestros fines y valores, determinar qué es lo que va antes y después. Debemos desear una vez más esa conversación esa vuelta al Señor para contemplarle, ya cercana a la Navidad con una mirada más limpia y nunca con ojos cansados o turbios, como decía antes. Por eso en otra oración del Adviento imploramos: concénos señor Dios nuestro, permanecer alerta a la venida de tu hijo para que cuando llegue y llame a la puerta nos encuentre velando en oración. Y cantando su alabanza. Que sepamos de verdad. Pues buscar también, y además San José María decía que así como a lo largo del día están esas normas, vamos a decir así, gordas, ¿eh? de la oración, de la misa, del rosario. ¿eh? pero después entre, entre esas normas gordas, vuelvo a repetirlo. Pues están la, la, el hilo conductor de todas ellas que son las normas de siempre, que es esa presencia de Dios, que es eh, que bueno, no podemos servir de industrias humanas, que es eh, esas oraciones de desarabio cuando pues contemplamos o sabemos, tenemos noticia de cosas eh, que ofenden a Dios, esas acciones de gracias. Esas comuniones espirituales bueno, esas van, van entrelazando a lo largo del día. Un día, escribe un universitario que estaba ampliando estudios en Roma, fui a Santa María en Cosmedin, acompañando a un amigo. Le pedimos al sacerdote de la iglesia que nos abriera la capilla de la Virgen para tomar unas fotografías. Te recuerdo, el otro día me enteré del fallecimiento, ya hace meses. De un sacerdote que estaba en, viviendo en Holanda, Tato Peró, eh, cuando Fernando, don Fernando Peró, pues eh, íbamos camino de la Jornada Mundial de la Juventud de, de Colonia y paramos en Maastricht. Era un autobús de chicos, seminaristas, posibles seminaristas, algún sacerdote joven. Paramos en Maastricht. Y entonces era el 15 de agosto y que queríamos celebrar misa en la iglesia, no en la catedral, pero en una iglesia dedicada a la Santísima Virgen, preciosa. Y, y entonces, pues ya el párroco nos invitó a celebrar con él y estar en la misa de la fiesta, porque era la fiesta de la Virgen, y estuvimos ahí celebrando misa, pero después Tato Peró consiguió que nos abrieran la capilla de la Virgen para que pudiéramos. Hace allí la renovación de la consagración al corazón inmaculado de María. Fue un, un favor que nos hizo él, pues ya habíamos hablado con él para que pudiéramos eh, celebrar misa en esa iglesia. Bueno, pues esto algo parecido. Pero pedimos al sacerdote de la iglesia que nos abriera la capilla de la Virgen para tomar una fotografía. En este caso eran dos personas nada más. Nos acompañó amablemente y al terminar nos dio las gracias. Gracias a usted, le respondimos. No, no, no. Les agradezco de veras que cada vez que han pasado por delante de la imagen hayan hecho una inclinación de cabeza. Esto lo cuenta don Ignacio Segarra en un libro suyo que se titula, no, lo tengo en mi cuarto, Anécdotas marianas. Pues mira, ese pequeño detalle de hacer una reverencia o oh, inclinación de cabeza ante una imagen de la Virgen, pues que nosotros pasamos pues, por. Muchísimas imágenes de la Virgen. Y entramos en la habitación y tenemos una imagen de la Virgen. Y salimos de la habitación y seguimos dejando allí el cuadro o la imagen de la Virgen. Y bueno, y ahora vemos cantidad de belenes, de nacimientos que están puestos en un sitio o en otro. Pues podemos no hacer reverencia, porque si no estaríamos todos los días. ¿eh? Desde luego sería un buen ejercicio para el cuello, pero eh, estaríamos. Pero sí saludar a la Virgen. La Virgen nos ayudará en la pelea contra todo lo que nos aparta de Dios. Ahora que hablábamos con el Señor de ese nun chepi, de volver a empezar ¿eh? para cuidar más ese plan de vida, esas normas de piedad, esa presencia de Dios, pues como dice San José María, con la ayuda de tu madre acudimos a ella porque Dios no quiso que tuviéramos nada sin que pasara por manos de María, dice San Bernardo. que en un propósito de este rato de oración, ofrecer al Señor nuestro deseo de cumplir con fidelidad el plan de vida. La fortaleza de nuestra Madre la Virgen nos ayudará en nuestra debilidad, en nuestro mucho trabajo, en nuestro bueno, desorden, y nos hará comprobar que para Dios nada hay imposible. Gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.